Popayán lista para el proceso eleccionario del domingo. 650 policías brindarán seguridad en la capital caucana. Ley seca mañana comienza a las 6 de la tarde. En accidente de tránsito muere motociclista en sector norte de Popayán. Gobierno departamental fortalece la vacunación en los 42 municipios para niños, mujeres en edad fértil y adultos mayores. En Popayán continúan los accidentes con las carretillas jaladas por equinos, donde los animales llevan la peor parte. Se pronuncian secretarios de tránsito y de salud municipal. A la cárcel sujeto que hurtó un celular en Popayán. El hecho ocurrió el año pasado en sector de la variante sur. Alcaldía de Popayán cree en los jóvenes emprendedores. Los capacita, brinda asistencia técnica y apoyo con la comercialización de sus productos. Alcaldesa de Timbío, Maribel Perafán, socializa con los habitantes de la vereda El Tablón el mejoramiento de los tanques de almacenamiento y distribución de agua del acueducto de las Juntas, que abastece tres veredas en la zona. Jóvenes en Piendamó comprometidos en campañas de reforestación para conservar y cuidar el medio ambiente. Dos personas capturadas por la policía, sindicados de hurto de motocicleta en Párraga, municipio de Rosas, sur del departamento del Cauca. 500.000 niños no están recibiendo los alimentos del PAE en Colombia, advierte Contraloría General de la República. El domingo tempranito, de una manera decente, voy a votar por el viejito, el próximo presidente. Caucanos, soy el ingeniero Rodolfo Hernández. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente.